Hola, ¿qué tal? Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de las casetas para pájaros, cajas nidos, no sé cómo queráis llamarla. Lo importante, por ejemplo, es no ponerle comida dentro de la caseta, o sea, dentro de la caseta no, tratar de no ponerle comida, nada que pueda traer parásitos ni nada de esto, y para atraer los pájaros. Si ponéis un comedero, tenéis que poner lejos de la caseta, o sea, apartado de la caseta, no en la caseta misma. El agujero tendrá que ver, el diámetro del agujero tendrá que ver con los pájaros que tenéis en la zona. Si los pájaros son pequeños, entrarán en un orificio pequeño, y aparte buscan un orificio pequeño, y si son grandes, lógicamente buscarán una entrada más grande. Para los murciélagos y eso es otro tipo de caseta, no va con agujero, pero bueno, eso es irrelevante. Ya digo, la caseta la tenéis que limpiar todos los años. Cada vez que terminan de poner los nidos, cuando ya crían los pájaros, abandonan los nidos. O sea, los pájaros no es que vuelvan constantemente a ese lugar ni nada de esto. Pero tenéis que limpiarla, todo lo que tenga de nido, tienes que dejarlo aparte, ya tirarlo todo. Esto es para abrirla, justamente la caseta. Tenéis que abrirla porque todo lo que es el nido tenéis que tirarlo todo. O sea, el nido empieza todo totalmente de cero. Y aparte así elimina los parásitos y todo lo que pueda tener la caseta en sí, el nido. Otra cosa a tener en cuenta es, cualquier madera sirve. O sea, puede servir un palet o lo que sea. Por eso no pongo medidas específicas, para no estar atando a nadie a hacer en tal o cual forma. Puede servir cualquier madera realmente, cualquier madera sirve, que sea madera, eso sí, y después tratarla ligeramente con aceite de lino o algo de eso. Tratar de no ponerle barniz porque es un material que afecta a los pájaros y entonces no es bueno. La mejor época de ponerla es en invierno, otoño, o invierno, primavera. Primavera ya van a buscar los lugares para anidar realmente. Entonces se tienen que ir acostumbrando a las casetas. Si lo ponen en invierno, mejor todavía, o bueno, o finalizando el verano, como quien diría, no sé, no importa. Es para que se vayan adaptando a la caseta, la forma que tiene, todo, y que no se mueve del lugar. La forma de fijarla realmente es tratar de no poner tornillos o clavos en el árbol para no dañar el árbol. Sería atarla con un alambre al árbol o a cualquier superficie, no importa, no hace falta que sea un árbol realmente para poder atarla. Lógicamente, al traer muchos pájaros a la zona, al anidar pájaros, lo que vamos a conseguir es un control de plagas importante. Si tenemos insectos y todo esto, ellos se lo van a comer. Incluso las procesarias, famosa procesaria, depende de qué pájaro se las come. O sea que esto le viene muy bien. Entonces es bueno para el medio ambiente y para nosotros mismos, es una colaboración mutua. Aparte, lógicamente, es muy grato ver pájaros. No hace falta ponerlas muy alto. Yo tengo he estado en casas que la tienen al alcance de la mano, la jaula realmente. O sea, si se ponen un poco lejos, mejor, pero un poco altas. Pero no hace falta que sean súper altas ni nada de esto. Y tienen que estar accesibles para poder limpiarlas. Esto es muy importante. Tiene que tratar de ponerla al alcance donde sea, pero que sea un lugar fácil para limpiarla también, porque hay que poder limpiarla. Al finalizar el verano hay que limpiarla, hay que sacar todo el nido que hubiera. No abrirlo antes, no se está mirando los pajaritos ni nada de esto. Se suelen oír los cantos de los pichoncitos, se suelen oír. Y la madre o el padre se la pasan trayéndole comida. Pero no hay que abrir la jaula. Si se quiere, se puede poner una cámara ya de entrada, una cámara web adentro para ver cómo es la evolución y esto. Pero si no, directamente hacerla que se pueda abrir fácil para poder limpiarla. Es muy, muy importante limpiarla. Ellos mantienen el nido muy limpio. Vais a ver que la pajita que usan y todos los pelos, todo lo que usan, lo mantiene muy limpio. De hecho, cuando hacen caquita los pichoncitos, la madre lo saca afuera, o sea, saca todos los excrementos afuera, o sea que lo mantiene muy limpio. Pero igualmente nosotros tenemos que sacarle todos los parásitos, todo, o sea que el nido se retira totalmente, totalmente. Todo lo que está puesto se tira todo. Y si se quiere, se dejan las inmediaciones o algún pelo o alguna ramita, algo que puedan usar de nido ellos. Pero nada más que eso, no es otra cosa.
Pues nada, vamos a comenzar, ¿vale? Suerte, chau, chau. Esto hay que limpiarlo todos los años y después simplemente se pone el tornillo, se aprieta un poco el tornillo y ya está. Ya no se mueve. El diámetro bastardado por el tipo de pájaros que hay en la zona. Más grande, ya verán para qué es. Entonces hay que coger las tablas más o menos juntas y hacer un agujero por esta altura.